Llega al centro de Berti. Atento para sacar esta balanda. La pelota queda viva. Otra vez la volvieron a meter hacia adentro. Saca Gómez. Va la disputa Malanca. Está solo Quiroga. Llegó también para acomodarse. Ahora Palacio. Amaga Palacio. Y esto es offside. Arquero. Arquero. Y offside, como dice Leo. Todo invalidado lo tuvo Independiente. Le salió hacia adentro el remate de Palacio. Sí, que perdió un tiempo en el control cuando estaba libre entrando acá. Después se tuvo que reacomodar. Che, no está adelantado, ¿eh? Acá me parece que el Rubio lo termina habilitando. Es Mateo cuando parte. Disputar va Navarro. Gana Navarro. Pasa Navarro. Qué buena maniobra. Llega Mazur. Y esto es tiro libre. Tiro libre para Independiente. Lo que señala Nazareno Araza. Hay un buen trabajo de Navarro. Hay una tarjeta amarilla por el aire. Y hay otra vez peligro sobre el arco de Instituto. Creo que a Mateo lo amonestan, Leo. Sí, al número 11 de Instituto, Joaquín Mateo es el primero. Sí, que le entra arriba, ¿no? Casi a la altura de la rodilla la pasada. Hay gente alta. Hay buen ejecutor. Paran. Pasa por arriba Berti. Llega Navarro. Rebola. Y se lo perdió por atrás. Solito, ¿eh? Solito entró Favelo. Se ha salvado Instituto otra vez. Es un dolor de cabeza la pelota detenida para Instituto por ahora. No logra contener. Y le cabecearon dos veces, ¿eh? La última en el área chica. Acá para corregir. Llega exigido tras el pique. Creciendo. Fue Independiente, aunque sin claro. Ratificarlo en el gol, tuvo situaciones y tuvo el dominio el equipo vestido de azul. Mateo que encara, Mateo que busca. Huguenet aparece aquí recostado sobre la izquierda. Va el ex defensa, centro al área, el pique y Aracena. Qué pelota difícil para el arquero. La amortiguó y se la quedó el uno de la lepra. Tiro libre. Mirá, del centro, en el control el pique corto es peligroso. Porque allá aparecía cerrando Villarroel. No pasa el peligro porque lo tiene Arce. Arce que se acomoda. Arce que le dio desvío y córner. Tiro de esquina para la gloria. Que está cerca, Turco, ¿eh? Lo empieza a mover de lado a lado. Le cruza la pelota. Ya no hay tanta solvencia defensiva. Arce empieza a encontrar espacios como para remate también. Allí va Arce. Siempre y desde que arrancó el partido activo, quizá bastante más claro en este segundo tiempo, pero ha sido de lo más interesante también el Instituto. Llega el centro del zurdo a Arce, el cabezazo de Landa por arriba del horizontal. Lo tuvo la gloria, lo tuvo Lucas, el chino Landa. Fue a atacar la pelota, ¿eh? Se hacía el desentendido y a la altura del punto penal, zafa de la marca de Rébola. La corre Berti, la toca suavecito para que pase Ferroni. Levanta la cabeza Ferroni, centro pasado de Ferroni. Llega por atrás Sánchez, ahí está, se acomoda Luciano Sánchez. Y Carranza, Carranza se queda con esa pelota después de la aparición de Vanega. Lo tuvo Independiente, otra vez apareció el 1. El 1, Carranza, Rafael. Por el resultado, para mí, hasta aquí, la gran figura del partido, ¿eh? Un par de intervenciones en el primer tiempo y esta, la acomoda levantándola. Hay un toque para corregir, pensando en el balance del medio. Porque si no, Arce. Arco. Buen anticipo de Sánchez. Va Independiente con Sánchez, con Berti. Este es el zurdo. Se acomoda Berti. Alto y desviado. Saque desde el arco para Carranza. Hace rato que no tenía esto, ¿eh? Un remate desde posición lejana al partido. Por lo menos con el intento ahora de Berti. Algo de suspenso para la terminación. Cambio, Leo. Se retiró Gustavo Villarruel. En Instituto ingresó el número 19, Martín Pino. Y también se va a retirar el número 10, Damián Arce. Para que ingrese camiseta número 16, Leonardo Monge. Muy bien entonces, Leo, perfecto. Ahí está ingresando Monge con la 16. Expectante por el resto de la fecha. Y aquí Huguenet. ¡Huguenet! ¡Aracena! El rebote hacia el costado lo busca Pino. Va saliendo y va sacando Ferroni. Mirá vos, Huguenet. Tuvo una sobre el cierre, Turco. Se la generó casi solo. Me parece que lo complicó la llegada de la pelota a Aracena porque...
creo que hace un movimiento raro para rechazar, ¿eh? Nos vamos al campo de juego porque allí está Leo Zárate con un protagonista, Leo. Sí, con Jorge Carranza, el arquero del Instituto. Bueno, un empate me parece que refleja lo que se vio en la cancha, ¿no? Un partido muy parejo. Sí. Nos vamos con sabor a poco. Tuvimos dos o tres situaciones lindas, sobre todo de pelota parada, segundo tiempo de Landa. Pero ellos también tuvieron la suya, así que en definitiva el resultado termina siendo aparentemente justo. Siguen siendo el equipo que más empató en la categoría. Les cuesta romper esa paridad, ¿no? Sí, desde inicio generamos muchas situaciones y nos costó convertir. Después tuvimos un lapso donde pagamos caro algunos errores y ahora estamos intentando nuevamente acomodarnos, ser sólidos en el fondo y bueno, ojalá que podamos abrir el marcador muy pronto. Bueno, fuiste la figura del partido. ¿Cuál fue más difícil, la del primer tiempo o la del segundo? Porque fueron dos jugadas que estaban muy cerca tuyo para resolver. No, la del segundo tiempo porque no la veo, la veo ya casi encima entrando. Bueno, pudimos contener y mantuvimos el resultado. Bueno, gracias. Por favor, un abrazo. Hasta ahí, Jorge Carranza. Muy bien, gran partido del arquero. Nosotros lo elegimos dentro de un discreto encuentro como el mejor de esta tarde, con intervenciones realmente muy interesantes, Turco. Sí, señor. Él dijo que fue más complicada la del segundo tiempo. Esta le llega el centro a favor de Imperiale y abajo. Y además tiene que jugar con el pique de la pelota. Tuvo tres buenas intervenciones para mantener el cero de su equipo. Nos empezamos a despedir. Leo, gran trabajo, como siempre, allá abajo. Un abrazo grande, buen regreso. Abrazo grande. Ahí pasaba Leonardo Zárate en el campo de juego. Turco, un placer. Un abrazo, saludos para todos. Hernán Rafael en los comentarios, Nicolás Grassino, quien les habla. Gracias por habernos acompañado. Chau, hasta cualquier momento. No somos muchos, no somos pocos, la gloria a mí me vuelve loco. No somos muchos, no somos pocos.